Hola a todos. Iniciamos el módulo 4.3 que nos habla de las formas nominales del verbo, concretamente de las construcciones de participio. No os asustéis, llamamos formas nominales del verbo a aquellas que no utilizan una flexión concertada con un sujeto, es decir, a las que no se les puede poner delante yo, tú, él. No podemos decir yo hablar, excepto si estamos grabando una película de vaqueros, y sí podemos decir yo hablo. Así distinguimos formas personales de formas nominales. En latín hay más modos verbales no personales que en español, aunque realmente algunos tenían poco uso en la época clásica. Si os fijáis, en español como formas nominales tenemos infinitivo, gerundio y participio, y en latín la lista es más larga. Encontramos un gerundivo y un supino añadidos a estas formas que encontramos en español. También sus usos gramaticales difieren un poco. En español el infinitivo suele actuar como sustantivo, el participio suele actuar como adjetivo, y el gerundio como adverbio. Sin embargo, en latín, y gracias a las declinaciones, encontramos que el gerundio tiene diferentes usos, que el gerundivo es un adjetivo verbal con bastantes usos diferentes, y que sustantivos verbales están el supino y el infinitivo con usos distribuidos. El participio latino es más rico en formas también que el participio español, porque en español un verbo tiene una única forma de participio. Amar tiene amado y amada. Mientras que en latín existen participios de presente, de pasado y de futuro en cada verbo. Del verbo amare encontramos el participio amans amantis, que es de presente y activo. Amatus amata amatum, el participio pasivo, de este viene el participio español. Y amaturus amatura amaturum, que es de futuro activo. Puesto que no tenemos formas para traducir estos participios de presente y de futuro que existen en latín, en la traducción recurrimos generalmente a las oraciones de relativo. Video feminam amantem, veo una mujer que ama. Video feminam amaturam, veo una mujer que amará. Sin embargo, nos resulta mucho más fácil traducir video feminam amatam, veo una mujer amada, la estructura prácticamente es calcada. No tenemos ningún problema. También el participio lo encontramos en una construcción que llamamos construcción de ablativo absoluto o construcción de participio absoluto. Se trata generalmente de una construcción formada por un sintagma compuesto de sustantivo más participio en ablativo, ambos concertando entre sí. Les llamamos absolutos porque representan un complemento circunstancial que no se refiere, que no complementa al verbo principal de la oración. Capta civitate milites ad castra redeunt. Una vez capturada la ciudad, los soldados vuelven al campamento. Y como veis, esta expresión de una vez capturada la ciudad, capta civitate, no nos dicen la forma en la que los soldados van al campamento, no nos indica nada, nos indica una circunstancia que está alrededor de la acción, pero no dentro. Por eso le llamamos participio absoluto, participio suelto. Estos ablativos absolutos en latín se suelen traducir por construcciones de participio en español. Y esto es todo.